Érase una vez, cuando el tiempo era tiempo, que vivía en África una araña llamada Anansi, quien conocía muchísimas historias entretenidas que le había enseñado el dios Ñame. Una mañana Anansi se sentía hambriento, así que tomó una espina e hizo un pequeño agujero en un melón. Pero una vez adentro, comió tanto que cuando quiso salir no pudo porque su panza llena ya no pasaba por el pequeño agujero. En ese momento estaban cargando los melones de un barco pronto a zarpar y Anansi se fue en este mar adentro. Anansi comenzó a pedir ayuda preguntando si alguien andaba por allí. ¡Hola! ¿Hay alguien por allí? Entonces apareció un marinero muy sorprendido. No puede ser. Si los melones no hablan, he encontrado un melón que habla. Voy a llevárselo al capitán. ¿Cómo que un melón que habla? Le dijo el capitán al marinero. A ver, melón, di algo. Pero Anansi, a quien le encantaba hacer bromas, guardó silencio. El capitán le ordenó una y otra vez al melón que hablara, pero éste no respondía. Molesto, el capitán le dijo, «Tonto melón, no puedes hablar». Y entonces Anansi le contestó, «Mira quién habla de tontos, un capitán hablándole a un melón». Entonces el capitán se enojó tanto que tiró el melón y éste se partió en pedazos. Y así Anansi pudo salir. Pasaron los días y estando en la cubierta del barco mar adentro, Anansi se encontró con unos mirlos. Les pidió que le prestaran una de sus plumas para poder volar hacia su casa. Los mirlos le ayudaron y Anansi voló con las plumas hacia la tierra más cercana, pero ya no estaban cerca de África, sino que, empujado por el viento, Anansi llegó al puerto de Limón en Costa Rica. Apenas logró aterrizar, Anansi se sintió atraído por una música que salía de un bello edificio verde. Se asomó y vio a las parejas vestidas muy elegantes que bailaban con unos pasos complejos y elaborados. Preguntando, le dijeron que se llamaban bailes de cuadrillas. Al fondo, la banda tocaba la música en vivo para los bailarines y Anansi se quedó a observar y a escuchar. Thank you.
Muy pronto, Anansi comenzó a hacer amigos, pues todos eran muy buena gente. En el mismo edificio, que se llamaba Black Star Line, había un restaurante y pronto Anansi estaba probando los platillos más deliciosos. Rice and beans, plantain tart, pan bon, pero el que más le gustó sin duda fue el calalú. Con la panza llena, Anansi se fue a caminar por Limón. Al pasar cerca de una iglesia, escuchó un himno muy hermoso cantado por un coro. Al acercarse, notó que de la iglesia salía un funeral con una banda que lo acompañaba por la calle. Primero, tocaban la misma melodía del himno que habían cantado el coro, pero luego esta se ponía muy alegre. Le explicaron que aunque todos extrañarían a su ser querido, se alegraban de que iba a una vida mejor. Anansi escuchó la música con atención. Al anochecer, luego de la comida, los vecinos se agruparon con sus niñas y niños alrededor de una fogata. Los padres, que venían de cenar con ellos después de un día de trabajo, empezaron a contarles historias. ¡Qué sorpresa para Anansi! Algunas eran las historias que él mismo había vivido y contado en África. Claro, le explicaron que muchos de los ancestros de los habitantes de Limón habían venido de África y habían traído sus historias. Cuando llegó el turno de Anansi, él les contó las aventuras de cómo con su astucia había atrapado a las avispas Mboro, a Unini Lapitón y a Osebo el leopardo para entregárselos al dios Ñame a cambio de las historias que ahora todos compartían. Para cerrar la velada,
cantaron una canción de un famoso calypsonian de limón que Walter Ferguson le había compuesto a Takuma y a Nancy, las arañas de las historias que le contaban a los limonenses sus antepasados. Todos cantaron y bailaron. Gonna kill me.